Cocha.info. Denok galdu genuen atzo, batez ere haurtzaroak. 80reko hamarkadara bueltatzen gara. Todas y todos perdimos ayer, sobre todo la infancia. Volvemos a los 90. Ayer en el pleno municipal Maite Esporrín del PSN y María Caballero de Navarra Suma decían que hay que evolucionar y modernizarse y de ahí el cambio de modelo. Lamentamos decirles que ese modelo ya lo conocemos, es volver a inicios de los 90, donde las unidades de barrio aplaudían la capacidad de integración de chavales en dificultad que teníamos las dificultades de los barrios, pero echaban de menos disponibilidad del voluntariado para hacer seguimiento personalizado de cada niña, niño y familia, una formación adecuada para atender educativamente situaciones problemáticas. De ahí salió la idea de que había que fortalecer a las asociaciones para que tuvieran personal técnico que apoyara su labor, y fue un éxito. Porque no fue solo eso, sino comprobar cómo en la protección no solo se aumentaba la capacidad de atención por tener trabajadores, sino que las organizaciones contratantes se comprometían con la protección, en la línea de lo que marca la Convención de los Derechos de la Infancia, extendiendo el sistema de protección de la infancia allá donde la Administración no llegaba. Un éxito tan grande que ha ido extendiéndose por Pamplona y que, como la técnica municipal del Área de Acción Comunitaria reconoce, ha sido referencia de comprometer en la protección a la adolescencia y juventud en otros pueblos y ciudades. Tenía razón Maite Esporrín cuando dice que las asociaciones van a seguir. Existíamos y educábamos antes de tener trabajadores y lo haremos ahora. Lo que no tiene razón Maite es cuando dice que podremos seguir colaborando como hasta ahora. ¿Cómo quiere que lo hagamos sin trabajadores? Las consecuencias de lo de ayer tienen nombres y apellidos, rostros concretos y los que a futuro vendrían y quizás ya no lo hagan, porque no tengamos capacidad para todos. Pero lo peor de todo es que, desgraciadamente, no lo sentirán cada uno de los 18 ediles que dijeron sí al cambio de modelo ayer, salvo que tengan el valor de bajar a los barrios y preguntar e interesarse. Mensaje a las y los niños adolescentes, sobre todo a los de los barrios, que son los que nos conocen. ¿Qué queréis que os digamos? La verdad que lo de ayer es difícil de explicar lo que ocurrió. Por desgracia, el mundo de los adultos es así y complicamos hasta algo que funcionaba perfectamente. Ojalá dentro de unos años vosotras hagáis algo mejor. Pero no hay que esperar a cuando os hagáis adultas adultos. También ahora, sobre todo las y los adolescentes, podemos juntos empezar a construir algo nuevo porque nos necesitamos más que nunca. Y nuestros barrios también nos necesitan. Estamos doloridas, muy, muy doloridas. La vida está llena de frustraciones, pero nos toca sentirlo, palparlo y luego volver a levantarnos. Y como decía alguien, no cultivar el odio en mi jardín. Porque el odio destruye, el odio estupidiza y, en cambio, el amor construye, da luz y contagia alegría, que es lo que debemos seguir haciendo en nuestros barrios. Mil esker. Chao.